normalmente lo que intento es enamorarme, que haya una emoción previa al arrancar a pintar. Entonces, cuando arranco, arranco ya como totalmente emocionada, con la energía subida. Cuando pintas desde ese punto, es cuando pintas con magia. Yo creo que cada artista ha venido a aportar su visión singular de la naturaleza. Muchas veces la gente dice, no, ya está todo dicho en arte. ¿Está todo dicho? Si cada persona es única. Está dicho por este, por este, por este, pero no está dicho por mí, ¿no? Hay como unas fronteras que hemos generado de lo que es yo y de lo que es no yo, de lo que es mundo y de lo que es no mundo, de lo que es figuración y de lo que es abstracción. Estamos siempre con estas polaridades cuando en realidad todo sucede en uno. Desde hace unos años descubrí la astrología. Necesité generar un puente entre la pintura y la astrología. Los astros aparecieron para poder expresar de que no vivimos aislados o que no estamos separados de lo demás. La luz siempre, porque sin luz no hay nada. Antes necesitaba moverme mucho para ir encontrando eso que quería comunicar o esa voz, ¿no? De perseguir eso que permanece. Y a veces hacía viajes y recorría para encontrar la luz, la exacta luz. Ahora llevo unos años y cada vez más me quedo en el mismo sitio y me interesa mucho ver cómo desde ese lugar, sin moverme, una misma cosa, cómo va cambiando, ¿no?